7 minutos a través de Radio Cuarentena 1030 AM, la radio de la familia ecuatoriana. Le damos el buenos días y bienvenida al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, usted como experto en política criminal y criminología, ¿qué opina sobre las declaraciones que ha emitido al medio Primicias el ministro Zapata, que indica: esperemos que Ecuador esté cerca de la curva máxima de violencia? La crisis de seguridad en Ecuador sigue recrudeciendo. Las autoridades del gobierno esperan que el pico de la violencia esté cerca. Y reconocen, ¿verdad?, el crecimiento en el balance sobre la seguridad y violencia en Ecuador es inminente y que las muertes violentas siguen recrudeciendo. ¿Qué tanto más tenemos que esperar los ecuatorianos para llegar a ese pico del que habla el ministro Zapata? Y a partir de ahí viene el descenso, supuestamente, son criterios estadísticos, técnicos. Entonces, en esas curvas de sub y baja, hay miles y miles de muertes más que se van dando. Usted, como experto en criminología, ¿cree que estamos a punto de llegar al nivel máximo, a tocar la punta y de ahí para abajo comenzar a descender? Porque esto se ha dado, dice, por la guerra que el gobierno le ha declarado a las bandas del narcotráfico. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a usted, Emilio. A ver. Es lamentable que un ministro como, sino que es coronel retirado, diga que hay que llegar a la curva. Eso es una barbaridad, porque Guayaquil hace 2 años entre las 50 ciudades del mundo. El año anterior estaba entre las 30 ciudades y hoy estamos cerca de ser entre las 10 ciudades más violentas del mundo. Hace 12 años, 10 años, la tasa de muertos violentas por 100.000 habitantes estaba en el 5.8 por 100.000, luego 6.5, luego 7.5. Se empieza a disparar la tasa de muertes violentas con un gobierno ineficiente, incapaz y corrupto como el de Lenín Moreno. Y termina con un gobierno desastroso como el presidente Lazo. Mire, nadie le pide que el presidente sea Rambo ni que sea un sabio, pero tiene que tener buenos asesores. Yo diría que eso es el caso probablemente del ministro Cucalón. Sus ministros han sido un desastre. Parecería que muchos de ellos habían nacido para robar. Y ese es el desastre. Esta es la herencia trágica que nos deja un presidente pusilánime, con pésimos asesores y con un gobierno que deja al Ecuador en la peor crisis de violencia, de crimen organizado y de impunidad. Para ir en orden, don Emilio. Bien. El año... Siga nomás, doctor, lo estamos escuchando. Cerramos con aproximadamente el 20 por 100 mil. Hoy estamos arriba del 30 por 100 mil. Y para que el ministro Zapata, que creo que ni él sabe ni tiene asesores que le digan, hoy, este momento, Ecuador tiene un índice de criminalidad violenta más alto que Colombia y más alto que México y más alto que Brasil. Somos el país en América Latina más violento. Eso es impresionante. Pero ¿por qué razón? Porque, mire, a veces, y veo que casi todo... 8 de la mañana, 11 minutos. Sí, y unos... Doctor, nos está fallando el sistema de internet. A ver si logramos mejorar, o vamos por la vía telefónica y ubicamos su imagen, doctor, para no perder el hilo y la claridad, porque su exposición es muy importante para analizar esta preocupante declaración del ministro Zapata respecto a que aún tenemos que esperar llegar al clímax, al punto más alto de la ola de violencia en el país, para luego de ahí empezar a descender estadísticamente. Y la pregunta que queda flotando entonces es: ¿hasta cuándo tenemos que esperar
¿cuántas muertes más se tienen que dar para cumplir esa máxima estadística de tocar el pico de la ola de violencia en la República y el Ecuador? Si solo en 6 meses ya van cerca de 4.000 asesinatos, la mayor parte de ellos también son colaterales, que se llaman. Ya estamos con el doctor Aracil, ¿mejoramos la señal? Doctor Aracil, lo estamos escuchando, siga usted, no lo interrumpimos, adelante. Estamos las cosas en orden. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo hace 25 años. Tenía una muerte, alrededor de 300 muertos por 100.000 habitantes. Hoy Colombia está en alrededor del 22 por 100.000 y Medellín tiene 14 por 100.000. Si usted quiere llamar un milagro, ¿qué es eso? Un trabajo honesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Medellín era la cuna del sicariato, como hoy lamentablemente es Guayaquil. ¿Y de dónde nace sur el sicariato? De los sectores pobres que no tienen trabajo. Entonces, Medellín ha trabajado 2 décadas. Miren la vergüenza, el presidente Lasso yendo a sacar el sombrero, pidiendo a ver si le regalaban 5.000 millones de dólares para el plan Ecuador. Eso es una vergüenza. El plan Colombia, que dura más de 20 años, significó una inversión de Estados Unidos de 20.000 millones de dólares y Colombia mucho más a lo largo de 20 años. ¿Acaso Israel qué nos ha dado? Israel nos puede vender armas, nos puede vender inteligencia. Estados Unidos no nos va, pues nos puede regalar 3-4 tanquetas. ¿Qué hubiera sido más eficiente? Y eso para no perder de vista. Alguna vez aquí en Ecuador hacía un gran trabajo la policía especializada de Estados Unidos, la DEA, del control de drogas. Una policía que trabajaba al lado de la policía ecuatoriana, y eso es importantísimo que retorne. Ahí sí un convenio desde el primer día. ¿Por qué? Porque la DEA de Estados Unidos estaba en puertos y aeropuertos, como yo decía, le soplaba la nuca, las orejas a la policía ecuatoriana. El presidente Lasso ofreció escanear toda la carga. ¿La ha escaneado? No, es un gran mentiroso, don Emilio. Por eso, mire, ¿y qué pasa? Pozorja tiene un excelente control vía escáner, porque es un puerto muy moderno, ¿no? ¿Y a dónde se contamina la carga? En alta mar. ¿Qué está fallando ahí? La Marina de Guerra del Ecuador. Es que tenemos que decir las cosas con claridad, don Emilio. Si no, disculpe, este país está hundido en la peor pudredumbre e inseguridad. Usted dijo 4.000 muertos. Sí. Y de pronto dice, se está matando entre ellos. Pero los daños colaterales, a ver, para ir en orden, don Emilio. Es verdad que los alijos de cocaína por año ya están subiendo las 200 toneladas. Pero hay control de la calidad de la cocaína. Cuidado, nos están metiendo harina en lugar de cocaína. Y cuidado, la están revendiendo o devolviendo. Porque no se alcanza a incinerar. La policía nos da una imagen de que con cemento, que no sé cuánto. ¿Cuánto cuesta comprar 2 o 3 hornos para poder haber incinerado esa cocaína? 200 toneladas de cocaína, 40 millones de dólares promedio por tonelada, porque 20 millones valen en Estados Unidos, 60 en Europa, más o menos son 8.000 millones de dólares, que es bastante dinero. Pero eso es el 15, el 20% de la droga que se fue. O sea, pasaron por lo menos 1.600 toneladas de cocaína. Si usted multiplica eso por 40 millones de dólares, se da cuenta que es una cantidad de dinero impresionante. Es decir, mire, don Emilio, son decenas de miles de millones de dólares que circulan por Ecuador, que es el principal exportador de cocaína en América Latina. Colombia es el principal productor. Tiene 5 o 6 bases militares norteamericanas. ¿Qué es lo que pasa? Ya la droga no sale por Colombia. La droga viene para Ecuador. Y entonces, o sea, no hay la capacidad militar, policial, para controlar el ingreso de la droga por la frontera. Y una investigación ya de campo, en territorio, que hace alguno de los candidatos presidenciales, él dice, aquí no hay ningún control, y eso es cierto. La frontera es extremadamente porosa por el lado con Colombia y por el lado con Perú. No hay control para el ingreso de armas. Esos fusiles de alto alcance, rifles de asalto, ametralladoras, UCI y más, ingresan por la frontera o ingresan en partes por los aeropuertos o ingresan en partes o dentro de los vehículos por los puertos. Entonces,
Si no hay ese nivel de control, don Emilio, ninguna ley va a servir. Por ahí veo que un candidato habla de la pena de muerte. Seguramente ha leído alguna novela hace 50 años. Otro dice que los presos no van a comer si no trabajan. ¿Y cómo le va a dar trabajo? O sea, suena otro que a los menores de edad hay que bajarle la capacidad de imputabilidad para que estén en la cárcel. Y que a los jueces que ponen a los delincuentes libres hay que mandarlos a la cárcel por el tiempo que le falta a los delincuentes. Chifladura y media. No hay, salvo algunas propuestas que suenan coherentes. Mire, aquí no se trata de jugar a Rambo. Alguno puede ser Rambo realmente porque ha sido un combatiente. Otros son Rambo de plastilina y otros Rambo son en calcomanía. Pero un plan de seguridad que tiene que ver, ¿qué es la prioridad número uno en el Ecuador? Doctor, vamos a hacer una brevísima pausa para cumplir con nuestros auspiciadores. Iremos a la segunda parte de la temática y la pregunta del millón. ¿Son necesarias más reformas legales para combatir la inseguridad ciudadana? Porque ya se habla que varios binomios están planteando una revisión de la Constitución que se aprobó en Montecristi el año 2008 y que hay que ingresar con más reformas, enmiendas urgentes con los nuevos asambleístas. Ese importante tema lo traemos luego de esta breve pausa, doctor. Uno. Usted está escuchando Buenos Días, País. Este es un espacio de clasificación A, apto para todo público, de contenido P, publicitario. La publicidad en la radio constituye un importante canal para la promoción de productos y servicios que se pretenden lanzar o posicionar en el mercado. Los beneficios de hacer publicidad en radio son muchos. Entre ellos, se encuentra su costo accesible, llegando a una amplia audiencia. Ecoantena 1030 AM. Nosotros vendemos por usted. El fenómeno del Niño se acerca y es mejor tomar precauciones. Limpia las canaletas de los techos y revisa que no tengan huecos o filtraciones. Ten lista tu mochila de emergencia con alimentos, medicinas y una linterna. Si el agua entra, apaga los breakers para evitar cortocircuitos o incendios. El fenómeno del Niño viene y la Prefectura Ciudadana del Guayas se mueve, limpiando canales, preparando albergues, armando kits de alimentos, además de informar y prevenir. Prefectura Ciudadana del Guayas. Autorización número 0263. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Fin de espacio publicitario. Volvemos con Buenos Días, País. Ocho de la mañana con 20 minutos. A través de Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia ecuatoriana. Hoy también, doctor, siempre revisamos, este medio trae muy buenos datos. En elecciones presidenciales 2023, primicias, nos dice, la Constitución de Montecristi en la mira de 6 presidenciales. Solo Fernando Villavicencio y Javier Hervás no contemplan en sus planes de gobiernos trabajar en cambios constitucionales. Los demás candidatos lo hacen de manera directa o indirecta. Y el tema de seguridad es uno de los temas que más, obviamente, están abordando en esta campaña. Y algunos plantean reformas a las leyes, a la Constitución, con la nueva Asamblea. ¿Cree usted que es aconsejable ingresar con más reformas, enmiendas, cambios legales para combatir la inseguridad? Ahí está también gran parte del problema, doctor. No, don Emilio, en realidad que no. Mire, en los últimos años tenemos un montón de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en la parte procesal, en la parte, de la doctrina penal, el aumento de pena, la tipicidad, etcétera. Mire, como recuerdo una expresión de un notable jurista alemán, Cayambo, en la misma línea, mi amigo el profesor Zaffaroni, lo decía también mi amigo Julio Mayer, ya fallecido igual que mi maestro el doctor Zavala, el problema no está en la Constitución, el problema no está en las leyes, el problema está en los malos operadores de justicia. Como decía
Julio Mayer, la mejor constitución del mundo, el mejor código del mundo, son herramientas de trabajo. Con malos operadores, ningún código, ninguna constitución sirve. Entonces, allí sí, la función judicial, lamentablemente, entró en un proceso de politización desde la época más notoria, que era desde la época de Lenín Moreno. Por eso abortaron un proceso penal vergonzoso como el caso Sobornos, porque es una vergüenza, con 7 jueces que eran suplentes. Toda una estructura de poder político que fue utilizada para forjar un proceso. Eso no puede volver a ocurrir. Y malos operadores siguen allí y no pasa nada. Entonces, la solución no está en las leyes, sino en que haya operadores honestos. Y mire, para que no se diga que estoy calificando sin conocimiento a todos, no. Yo participo en algunos coloquios con excelentes magistrados hoy de la Corte Nacional que no estuvieron en el caso Soborno, por este caso, en casación penal, y son excelentes académicos y magistrados. O sea, no todo está podrido, don Emilio. Pero lo que está podrido, sí, hay que depurarlo. Así como tiene que haber una depuración en la función judicial, en la fiscalía, tiene que haber una depuración en la policía, tiene que haber una depuración de los malos mandos, que seguramente, lamentablemente, debe haber también en algún sector del ejército. Es que si no, seguirá entrando las armas, seguirá entrando la droga, seguirá saliendo la droga, porque Cole es el principal exportador de cocaína. Y de paso, claro, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de cocaína del mundo, consume 400 toneladas por año. Entonces, el tema es complejo, pero ¿qué tiene que hacer el nuevo presidente? Primero, no repetir las malas historias. Y un ejemplo histórico en el país, Jaime Roldós. Jaime Roldós se desligó del partido, ¿verdad? El partido bucaramista, don Azad Bucaram, y sus ministros, ¿quiénes fueron? Sus ex profesores y distinguidos juristas y académicos en todo el país. Escogió a los mejores. Don Clemente Yorovi también lo hizo. Entonces, tiene que haber un presidente para esos 15 meses que esté rodeado de los mejores ciudadanos posibles en el país, para tener un buen ministro de gobierno, un buen ministro del interior, un secretario o ministro de seguridad, pero que sea gente primero incorruptible y que sepa. Mire, si necesitan asesores para el tema de seguridad, está Fernando Carrión de Quito, está Hugo Acero, el colombiano que viene con frecuencia de Coro. O sea, si hay gente que sabe lo que puede aportar, porque don Emilio, las leyes están ahí, ninguna ley es perfecta, es perfectible, se crearon unidades anticorrupción, funcionan en Quito, yo creo que debieran funcionar en Quito, Cuenca y Guayaquil, pero no ha solucionado la corrupción y la impunidad, se han institucionalizado. Si usted me dice, ¿hay la posibilidad allí? Sí. La ley de extinción de dominio en la vertiente original que tomaba el modelo de UNOC de Naciones Unidas, no es una ley que va a meter preso a nadie, don Emilio. Es una ley que va a perseguir los bienes mal habidos. Nadie se va preso, pero pierde los bienes. Opera con carácter de retroactividad, o sea, hacia atrás, y con carácter de ser imprescriptible. Si quieres, póngale 50 años a la imprescriptibilidad. Gracias a eso, en Argentina, 700 millones de dólares han podido ser incautados a grupos mafiosos. En Brasil, la ley de leniencia y la ley de extinción de dominio han permitido llegar a acuerdos reparatorios por 3.000 millones de dólares. El Perú la aplica correctamente, también Colombia y en algo México. Esa es una ley importante que fue aprobada de manera mutilada, porque hoy se quiere que primero haya una sentencia condenatoria en firme. Como sabemos, el nivel de selectividad de los procesos penales, porque la ley es selectiva, a uno se le aplica y a otros no, y a los 2 o 3 que se le aplica, los ponemos, ¿verdad?, como para rayos. Pero debe haber una UAFE para el tema. El lavado de activos, don Emilio, en el país se lavan aproximadamente de 4 mil a 5 mil millones de dólares por año. ¿Cuánto se logra incautar? Apenas 40 millones de dólares por año. Esa es la ineficiencia. O sea, ¿qué es la política criminal? Es la política del Estado que se dirige con herramientas idóneas, respetando el Estado de Derecho, respetando las garantías del debido proceso, respetando el derecho a la tutela judicial efectiva, pero aplicando la ley con energía. La política criminal diseña eso.
¿Cómo se enfrenta a la criminalidad? Primero, en territorio, a esa criminalidad violenta, hay grupos de élite del ejército, hay grupos de élite de la policía que tienen que actuar de manera sostenida 24, 7, 30 días y no parar. Doctor, pero ahí viene un tema importantísimo que lo hemos ya tratado con usted también, pero que es importante resaltarlo en esta parte final, en dos minutitos, doctor. El tema del Poder Judicial y Fiscal, la Fiscalía y Poder Judicial. Ayer yo vi la entrevista que le hizo un programa de televisión al candidato Topic, ¿verdad? Y salieron algunas inquietudes, estamos los periodistas obligados a escuchar a todos los candidatos, y surgieron algunas inquietudes que formuló el periodista que preguntaba y respondía el señor Topic respecto a la seguridad que debe brindársele a jueces y fiscales y crear un sistema para que no los haga fácil presa de la corrupción, de la amenaza, del chantaje. Colombia ensayó los jueces sin rostros. Aquí se habló que se iba, también se mencionó en este gobierno, que se los iba a proteger para evitar que los jueces sean víctimas de presiones, chantaje y amenazas de muerte. Ese tema fundamental, doctor, usted que ha sido también magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en ese ámbito, ¿cómo crear un sistema al que no tengan acceso las grandes mafias organizadas del narcotráfico y que a la vez le permita también tener la seguridad de preservar la vida del funcionario público, el juez, el fiscal, etcétera, doctor? Don Emilio, usted me hace acordar un hecho doloroso que pasó en el grupo nuestro de Criminología Crítica Latinoamericana. La profesora Grita Grisales de Medellín, yo no sabía que era juez en rojo. Un año le pregunto yo a Villegas, también paisa de Medellín, oye, ¿y qué es de Olguita? Ah, ¿no sabías que Olguita la mataron? No. ¿Por qué? Porque Olguita era juez sin rostro. Entonces, la delincuencia organizada le pone precio y se filtra, no sé, la policía, autoridades judiciales, y a Olguita queda una juez sin rostro, ¿verdad? Muy dura. O sea, cumplía honestamente con su función. Fue asesinada cuando salía dando clases en la Universidad de Medellín. O sea, eso, mire, eso no lo vuelve invulnerable. Ahora, creo en la necesidad de la protección, sí. Ahora, por ahí alguna aparece con la ridiculez que se vayan al exterior con la familia, que le den visa, que atiendan el despacho a control remoto. No, eso suena a ridículo. Pero don Emilio, mire, incluso la tecnología artificial se puede utilizar hoy en la administración de justicia, no es el momento para decirlo, pero en algunos espacios sí. Pero los jueces necesitan protección y los fiscales sí. Es cierto, pero no las ha dado este gobierno, el gobierno que está agonizando y ojalá que se vaya más rápido que temprano. Pero, mire, ponerle policía a todos los jueces o a los jueces, las unidades de anticorrupción y delincuencia organizada están funcionando básicamente en Quito. Y una unidad pequeña. ¿Es necesario que se expanda a otros sectores del país? Sí. ¿Deben tener los jueces protección? Sí. ¿Por qué no los jueces sin rostro? Que los utilizó Colombia, los utilizó Perú, porque el sistema interamericano los ha declarado contrarios a la convención. Entonces, si mañana aquí se proclaman jueces sin rostro, el sistema interamericano va a sancionar al Ecuador. Entonces, hay esa razón, pero que tienen que tener protección, sí. Uh-huh. Que tienen que tener, mire, a muchas personas nos siguen amenazando. Nos siguen, pero somos menos vulnerables porque estamos menos expuestos. Los jueces sí están más expuestos. Los fiscales también, y hay que decirlo con honestidad. Pero la policía tiene unidades de élite, la policía tiene que brindarles protección. Esa es responsabilidad en el fondo del Estado. Porque ha pasado ya con fiscales, simplemente los golpes de pecho van a la familia. Ha pasado aquí, ha pasado en Manabí y en otros lugares del país. Yo sé y aprecio que es lamentable y doloroso que los jueces y fiscales están expuestos. Lamentable, muchos jueces y fiscales, o algunos, no digamos muchos, se involucran con cierto segmento de la delincuencia organizada y luego ya es difícil salirse. Entonces, cuando hay las exigencias y se quieren salir, terminan muertos. Pero necesitan protección, sí. Los jueces sin rostro son contrarios a la Comisión Americana de Derechos Humanos y eso trae un problema para el país. Bien, doctor, le queremos agradecer su valiosa participación esta mañana. Hemos abordado unos temas muy importantes que surgen de las declaraciones del ministro
Zapata respecto a que aún tenemos que esperar a alcanzar el pico más alto del índice de violencia para a partir de ahí descender y comenzar a, me imagino, tomar medidas, etcétera, ¿no? Terrible declaración que nos obligó a tratar este tema con su experiencia profesional, doctor. Muy gentil por habernos atendido esta mañana. A usted, don Emilio, como siempre. Fuerte abrazo académico. Buenos días. Muy gentil, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel.